Bueno, quiero darles un especial saludo a todos los miembros de la Vocalía de Jóvenes del Movimiento Cursillos de Cristiandad. Es para mí muy honroso poder dirigirles estas palabras y bueno, motivarlos en este camino de vida espiritual a contar siempre con Cristo, ya que Él siempre cuenta con nosotros. Les invito para que meditemos en la lectura del Evangelio de San Lucas en el capítulo número 1, versículos del 39 al 56, que la liturgia de nuestra iglesia nos presenta para este próximo domingo. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre». María se quedó en casa con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Bueno, queridos jóvenes, la iglesia nos presenta para este fin de semana una gran solemnidad, y es la Asunción de la Santísima Virgen María. En un primer momento debemos recordar que este es un dogma de fe, es decir, es una verdad que debemos creer. Y se refiere precisamente a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Fue un dogma que proclamó su santidad Pío XII, el 1 de noviembre de 1950. Y la Asunción de la Santísima Virgen María, pues, constituye una participación especial en la resurrección de Cristo, y es para nosotros un aliciente en nuestro camino de vida cristiano. Primero, porque debemos cuidar nuestro cuerpo. Segundo, porque estamos llamados a la eternidad. Y por eso quizás nuestros esfuerzos, quizás nuestras privaciones, quizás tantas cosas que hacemos por agradar a Dios. Y eso es lo que quiero que tengamos presente, que le pidamos a la Santísima Virgen María que, así como ella se puso en camino para irnos de su prima Isabel, también nosotros nos pongamos en camino para ir a Jesús y para transmitir a Jesús a los demás jóvenes. Su Santidad San Pablo II decía a los jóvenes de Chile en 1987, «No tengáis miedo de mirarlo a Él». Contemplemos a Jesús en nuestra vida, contemplemos a Jesús en la Eucaristía. Que el Señor los bendiga hoy siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.